Momento de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorito en el Open Talent Show. Ella es la número uno, Marangeli Morales. Número 2, Ana Torres. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Porque un amor debe terminar así. Pero yo para ti. Y ella es la número 3, María Rivera. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Llegó el momento de la apuesta quiz por $200 gracias a DirecTV. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienes una oferta sin sorpresas, $50 con el IVO incluido. Así es, servicio HD DVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora al 787-620-5220. Bien fácil, llama hoy al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Yo tengo aquí a dos chicos, voy por aquí, ¿su nombre? Vaya al micrófono. Bradley. Muy bien, y aquí tengo a Félix. Félix, son de la clase graduanda de acá de la Escuela de San Juan. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, lo mejor de este juego es que adelante, antes de comenzar, yo le voy a regalar $200. Ahora, yo le voy a hacer una apuesta quiz. Le tengo 5 preguntas. Por cada pregunta, ustedes me tienen que apostar $40 de lo de ustedes. Si me lo contesta correcto, yo le devuelvo los 40. Si no, se los doy Ivana. ¿Está bien? Y lo perdieron. Félix, apuéstate 40 ahí, pa. Buena suerte a los dos. Vamos a jugar. Primera pregunta puesta aquí. Buena suerte a los muchachos. Dice así. Pueden ver la pregunta aquí. ¿En cuál de estos programas infantiles transmitidos por Telemundo Puerto Rico aparecía el personaje Pollito Yito? A. Teatrimundo. B. El Tío Nobel. C. Musicomedia. ¿En cuál de estos programas infantiles transmitidos por Telemundo Puerto Rico aparecía el personaje de... Y es Pollito. No, el Pillito es otro, pero ese es Pollito Yito. A, Teatrimundo. B, El Tío Nobel. Y la C, Musicomedia. La A. La A. Y eso es... Correcto, la A. Trimundo. Le devuelvo los chavos. Vamos para la otra. Próxima. Ese fue de chivo. Sí, ¿verdad? Me lo imaginé. Ok, vamos para la otra. ¿En qué año se desarrolla la película china titulada? Ajá. Ai Fei Xin Xiong. Ah. Está mejorando. Pronunciación china. A, los 40. B, los 90. C, los 60. Apuéstese 40, muchachos. ¿Cuál, muchachos? ¿La A, la B o la C? La C. La C. Y eso es... ¡Correcto! Te devuelvo los chavos. Feli, acá entre tú y yo, eso fue un chivo, ¿verdad? Bien. ¿También? Ok, está bien. Okay. Sí, pero los chivos valen, así que ponga 40, ponga 40. Vamos para otra, dice por aquí, próxima. ¿En qué película es protagonista un perro de raza grandanés? A, Lassie. B, Underdog. C, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Y eso es... ¡Correcto! Scooby-Doo, papá. Le devuelvo los 40. Vamos para la próxima. Viene, ya la sabían. Vamos por la próxima 40, apostando. Dice así. ¿En qué película aparece esta línea? ¡Wilson! ¡Lo siento!
Wilson, Wilson. A, Sully. B, Casaway. C, Forrest Gump. La B. No. Ellos dicen que la B. Y eso es correcto. Estamos pegando todo. Salgan de aquí, salgan de aquí, jueguen el pega 3 o algo, ¿sabes? ¿Qué? Apuéstate otra. Dale, viene, vamos allá. Próxima pregunta. ¿Quién interpreta el personaje de Luiso, conocido como Chupi, en el programa Raymond y sus amigos, que están ahora mismo ahí al ladito ensayando? A, Yeye. B, Jorge Castro. Y C, Rosco Jaime. Es Rosco. Él dice que es Rosco. Rosco Jaime, eso es correcto. Muy bien. Se fueron los chavos. Se fueron con los $200 completos. Se los ganaron solito. Feli. Dime. ¿Tú ves lo que está ahí? El del pull-up. ¿Quién sería mejor haciendo pull-up? ¿Tú o tu compañero? Él hace más ejercicio que yo. Vaya al micrófono. Si hace 15, te doy 100 pesos más. ¿Cómo? Vamos. ¿Sí? Mira. Por aquí, obviamente, tienes que pasar la barbilla arriba, ¿verdad? Del tubo. ¿Está bien? 15 y te lleva 100. Si hace 14, te lleva lo tuyo que ganaste ahí. ¿Está bien? Ok. Vámonos. 15. Puede ser por dentro. Por aquí. Mirando para donde ti. Ahí, que es más fácil todavía. Mira, quítate la mascarilla y la barbilla tiene que subir arriba. Tiene que pasar la barra. Y la cabeza tiene que bajar después de la barra. Después de la frente. Viene. 15. Vámonos. 1. 2. 3. ¿Cómo? ¿Cómo? 4. 5. 6. Fácil. 7. Cómodo. 8. Tranquilo. 9. 10. ¡Qué mamey! 11. 12, 13, síguelo, 14, síguelo, son 100, síguelo, 6, 17, vamos. 18, 19, 20, 21, fácil. 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿y? 28, ahí. 29, se llevó los $100, muy bien. Oye. 27, realmente hizo 27, correcto. Te llevaste los 100 pesos. Te llevaste los 100 pesos. Muchas felicidades, Feli. Gracias. Gracias a ti. Nos limpiaron aquí. ¿Qué vamos a hacer? Nos limpiaron ya. Señora y señor. Oye, Adolfo. Yo creo que podemos invitar a los estudiantes también que vengan a ver si le ganan. Ah, claro, seguro. Sí. Vamos a ver quién es. Si... Pero ahí, Bradley. Yo creo que llegabas un poquito más, ¿eh? Te quitaste. Vamos a ver. Adolfo, ¿pero vamos para lo otro? No, pero ahora tengo que ir a pausa. No, vamos para lo otro rápido, que quiero regalar. Después. Pues está bien, pues voy a la pausa y vengo rápido. Este Puerto Rico gana, vengo ya. Quédate ahí. Rápido, entra a telemundopr.com para que votes.